Good morning, my friends. Glad to see you made it because we have gathered here today in the name of Jesus Christ. Glory be to God. He's alive. I have a special treat for you all today. I don't know if you noticed, but we have some changes here at our Father's House of Prayer. We got Life for All Nations. A new group or assembly coming in to have some Sunday worship. And it's Sunday morning here where I am, but here in a little while we'll be having some people coming in for worship. It's going to be bilingual, English and Spanish, and I hope to share some of their service with you and what's going on in my world. You know, my greatest hope is that you would see God moving, and not just moving in my life, but moving within this world. You can see how by the power of prayer, God does move on our behalf. He does do things. And he's been always doing things. It's just, are we willing to take the time to see it? You know, back in 2012, when I started this whole ministry, you know, I'm just a guy who was a construction guy. I built roads for a living and then decided, I'm done building roads. I'm gonna make a straight path for the Lord our God, and abandoned my job, abandoned all the things known as the secular world, and devoted my life solely to the preaching and the teachings of Jesus Christ, you know, bringing awareness to you, to anyone out there that hasn't been aware. Jesus is coming. And he's coming soon to bring to you the message I was given by Jesus to deliver to you. And the message is, and always has been, Jesus loves you. He loves you far more than anything in this world can express. It doesn't have the ability to express his love for you. But he loves you. And he has heard every prayer you've made. He has heard every word you have spoken, even the words that were never spoken. The things and the secrets hidden deep within our own heart. Those are the things God has always looked at. Those are the things God has always cherished. Our heart. But he has heard your prayers. He has heard our prayers. As this church is going to be filled with people here in a little while, you know, again, go from a bum off the road to here, you know, and I've prayed before about it, you know, years ago about a church or what do we do, and never really felt as though God was calling me to create or make a church. Never really felt that God was trying to get me to gather together groups and followers and things of that nature, but only to bring to you his message. You are loved. He has heard you. And yes, he is coming very soon. So soon, we think it's impossible. We're not sure what it even means to say Jesus is coming, but he definitely is coming. He's, in fact, so near. The kingdom of heaven is so near. He actually stands at the door knocking. He is at our door knocking.
And if we seek, we will find. And if we open, he will come in. For everyone who seeks finds. And everyone who knocks, it will be opened. And it is him who's knocking at the door of your own heart, trying to put away that ye of little faith, and building upon the foundation of his love, a great faith that fears no man, that fears no people. We've come a long ways, guys, in the past 10 years. I've come a long ways in the past 10 years. I learned how to speak, you know, I had to relearn how to speak. I had to, go back to some of the videos that were in 2014. You know, you really see 2013, you really see a great transformation from then to today. And so I hope you join us today in this worship. I'm only bringing this to you so that you can see, without a doubt, the power of prayer and God moving throughout the nations, throughout all of our lives. And if we could just focus on God, focus on Jesus Christ, the storm may cease. You know, we're so involved right now in observing this storm that's going on all across the world through social media, through the internet, through, you know, the media, the news, and everything else going on. But if we could just take our eyes off the storm, if we could take our eyes off the winds and the waves and place our eyes firmly on Jesus Christ and what he's doing in this world, we just might gain the ability to walk on water with him as brothers, as sisters, as family members. You know, that's the thing with Jesus Christ. He's called us brothers. He has made himself equal to us. God, our Father, was humble enough to make himself equal with us, equally sharing with us in our sufferings, in our disappointments, in our frustrations, in all of our struggles in life. He's not put himself above us, but came down to our level to make himself equal with us. As he says to Mary Magdalene, "Tell my brothers, I will meet you again. Tell my brothers, I am here and I am coming soon." You know, that's the thing with David and his fight with Goliath. It's on this day the world will come to know there is a God on earth, and he walks with Israel. And we, my friends, have been grafted into the nation of Israel, no matter what our race or creed or color may be. But by the grace of God, by the calling of God, he will call to anyone
He so wishes to draw them near, to draw them in. And the good news, he has drawn us in together, because wherever two or more gather within his name, there he is. So do not look out there into the countryside. You don't need to look over there into the secret rooms. Let us look within ourselves to find Christ alive. I'm excited to have this place full of people. I'm excited to see what God's about to do. I'm excited to be a part of the witnessing God's word, God's reality, God's kingdom being manifested in this dead, dying world today. I'm not here to show you signs and miracles and things of that nature. I'm here to bring to you the glory of God in our presence. And it's up to God to do whatever it is he so chooses to do. 10 years ago, I could have never saw myself right here where I am today. But here I am, ready and willing to be used by God for whatever God so chooses to use me for. I am an open vessel for his will. And I think that's a good prayer for all of us, even for yourself. Allow God into your heart and your mind. Say to God, here I am. I am an open vessel here for your will. Be a servant. Be a servant. Serve God and seek to please him. And you just might find a new happiness. All right, guys, let us join in the festivities and the worship. He's going to come back as a judge. Y después ya va a reinar con nosotros. And then he's going to reign with us. Pero ya está reinando solo. But he's already reigning by himself. Que ya está entronado a la diestra del Padre. He's already enthroned with the Father. Sí, es verdad. It's true. Es verdad. Y a eso venimos a la iglesia. That's very good, very church. A servir unos a los otros. To serve one another. Alegrarnos por tus éxitos. To be happy for your success. A llorar con los que lloran. To cry with those who cry. A dolerme lo que te duele. To hurt me what hurts you. A sufrir por lo que tú sufres. To suffer what you're suffering. A servirte. To serve you. Pero tú vas a hacer lo mismo conmigo. But you have to do the same for me. Tú vas a alegrarte por mis triunfos. You're gonna rejoice with my success. Vas a llorar conmigo. And you're gonna cry with me. Y te vas a doler conmigo. And you're gonna hurt with me. Lo mismo hizo Elizabeth con María. The same thing did Elizabeth with Mariah. Y María con Elizabeth. And Mariah with Elizabeth. Imagínate una iglesia dividida. ¿Piensas que tu hijo es mayor que el mío? Oh, you think that your son is bigger than mine? Oh, tu hijo es el más grande profeta que ha habido, Juan el Bautista. The biggest prophet than my son. ¿Y tú piensas que tu Mesías va a ser mejor que mi gran profeta? Your Messiah is going to be better than my prophet. Divisiones. That's where divisions are coming in. Nunca te creas inferior a nadie. Do not make yourself less than anyone. Y nunca te creas superior a nadie. Do not make yourself bigger than anyone. Dios no hace excepción de personas. God doesn't make any exception of people. Solo delega responsabilidades. Only do your responsibility. De acuerdo a la capacidad que te va dando. Within the capacity that he is giving you. Y conforme más te va creciendo tu capacidad, the more that he is growing your capacity, te va a ir pasando a otros niveles. He's going to start taking you to different pero levels. Pero sigue siendo sierva del Todopoderoso. But keep being the servant of the All-Powerful. Sigue siendo hermana de tus hermanos. Sister or brother of your siblings. Sigue siendo hija del Todopoderoso. Daughter of the Son of the All-Powerful God. Sigues teniendo el mismo estándar de responsabilidad bíblico. Standard, the biblical que los nuevos que van llegando. To the new people that are coming in. Ellos llevan su lucha de acuerdo a su nivel espiritual. Y a ti te ha puesto para guiarlos y cuidarlos. And he has put you so you can
guide them. Lo mismo fue con María y con Elizabeth. The same thing happened to Elizabeth. El mismo ángel les habló a las dos. The same angel spoke to both of them. El mismo ángel les dio la profecía a los dos. Gave the same prophecy to both of them. Esa es la iglesia de Cristo. That is the church of God. La que se alegra. The one that dice que al saludarla y abrazarla. This is when they hug each other. El bebé brincó en el vientre de Elizabeth. The baby started rejoicing in Elizabeth's womb. Ellos eran primos hermanos y ya se conocían. Cousins. And they already knew each other. Esa es la iglesia. That is the church. Somos familia. We are a family. Porque tú no vas a estar la eternidad con tu familia carnal. You're going to be eternal for eternity with your. Tú vas a estar la eternidad conmigo con la iglesia. Your family, God. But we're going to be here. Dice que cuando vayamos al reino de Dios. Because it says that once we go and reign with God. Las cosas se dice que las cosas de aquí se van a olvidar muchas. So we're going to forget lots of things from here on earth. Para que podamos ser felices allá. So we can be happy up there with Him. Si personas de tu familia no creyeron. And if people from your family will didn't no te van a doler. It's not going to hurt anyone. Porque hiciste ya lo posible. Because you did everything you could. Para esto es ahorita es el tiempo. And this is the time. De doblar rodilla día y noche por ellos. Day and night for them. Para que ellos se puedan salvar. So they can be saved. Después ya no va a haber nada. Because later we can't do anything for them. Amén. Amen. El que sigue, el pastor. Del 50 al 60. From 50 to 60, Pastor David, if you could. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever. And Mary remained with her about 3 months and returned to her home. Now, the time of Elizabeth to give birth, and she bore a son, and her neighbors and relatives heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. And on the eighth day, they came to circumcise the child, and they would have called him Zechariah after his father, but his mother answered, "No. He shall be called John." And they said to her, "None of your relatives is called by this name." And they made signs to his father, inquiring what he wanted him to be called. And he asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And they all wondered. And immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spake, blessing God. ¿Llegó hasta el 60? 64. Okay, amén. Está aquí María profetizando. Mariah is prophesizing here. Ellos estaban bajo el imperio romano viviendo. They were living by the Roman Empire. Sometidos a las leyes romanas. They were submitting themselves to the Roman laws. Y María aquí dice, quitó. Maria says here that a los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. What is? En el 52. That he took the thrones from the all powerful and he exalted the humble. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. The hungry ones he gave them goods and the rich ones he put. Abarca demasiadas cosas lo que María aquí profetizó. It takes lots of things that Maria spoke. Si se dan cuenta, María en ningún momento dijo que la adoraran. In any way, Maria said to worship. María dijo, bienaventurada me llamarán. But Maria said, they're going to call me, the blessed. ¿Y es el único que Dios llama bienaventurado? It's only the one that calls of be blessed. Nos olvidamos que Jesús dio las bienaventuranzas en el monte. And we forget that God gave the blessings in the mountain. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Those who are hungry and thirsty because they're going to be satisfied. Bienaventurados los mansos y humildes porque heredarán la tierra. Who are humble
Because they're gonna be, they're gonna gain the earth. Bienaventurados los que por causa de mi nombre os vituperen, porque de ellos será el reino de los cielos. Those who are, who go through struggle, it's gonna be the kingdom of God for them. El Señor no llamó bienaventurados solo a María. Not only did he, that Jesus called. Te pone a ti en la misma posición que a María. In the same position as Maria. También con un llamado. As a calling. También con un Jesús que hay que cuidar. And with the Jesus that we have to take care of. También con una posición celestial. También con una posición celestial. But with a position, a blessed position. Y una gran responsabilidad. And a big responsibility. De cuidar al Mesías que puso en tu corazón. To take care of the Messiah that he put in your heart. Eres bienaventurado. You are blessed. Eres bienaventurada. You are blessed. Elizabeth fue bienaventurada. Elizabeth was blessed. Tú eres bienaventurado. You are blessed. Yo soy bienaventurada. I am blessed. Estás en lugares celestiales you en Cristo. Celestial areas. Dios ha delegado al cristiano. And God has blessed the Christian. Un galardón tan grande. A big awards awaits for the Christian. Que no te puedes dar el lujo de descuidarlo. You cannot. You have to take care of what God has given you. Porque es demasiado lo que está en riesgo. Of what's against no solo tu eternidad con Cristo, not only your eternal life with Christ, sino grandes galardones, but big rewards, grandes posiciones en el milenio, big positions in the millennium. No podemos quedarnos solo sentados. And we can't just sit there. Tenemos que accionar. We have to take action. Tenemos que accionar. We have to take action. Es el tiempo de que agarres tus bendiciones, to reach out for your blessings. Tus recompensas. Your rewards, no te las voy a pagar. I'm not going to give them to you. Mis recompensas, my rewards, no pueden venir de ti. They can't come from you. El Señor tiene el libro de las obras. The Lord has the book of the works. Cuando juntas un papel de la iglesia, you come and pick up a paper from cuando the church, trapeas, when you come and clean the church, cuando limpias los baños, when you clean the bathrooms, lo que hizo el pastor en este edificio, what this pastor did for this church, ya está escrito arriba. It's already written on the y Cristo book. Dijo, and Christ said, doy 100 veces en la tierra. I am giving 100 times more. Más aparte la vida eterna. And I'm also going to give it here on earth. Y las recompensas arriba. And the big rewards on earth, on heaven. Nada, nada se queda sin escrito. Nothing is without being written down. Amén. Amen. Así que gloria al Señor porque gracias a Dios. Glory be to God. Que no viene ni recompensa de ti ni la mía ni la tuya de mí. The reward doesn't come from you or from me. Sandra, ¿quieres leer o Memo, alguno de ellos quieren leer del 60 al 70? Memo. Del 64 al 74 pueden leer. From 64 to 74. ¿De qué? 64 al 74. 64 to 74. ¿64 al 74? Diles en inglés que de dónde a dónde para que ellos busquen en sus Biblias. ¿Del 64 al qué? 64 to 74. Ok. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será ese niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Hasta dónde? 74. Por favor. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, que habló por boca de sus santos. Léete hasta el 80, Sandra, para terminar. De sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron.
para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose en su santo pacto del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Juan significa gracia de Dios. ¿Quién traduce? Memo, por favor. Juan significa gracia o gracia de Dios. Móntale el micrófono. Juan significa gracia de Dios. What does it mean to have the grace of God? O misericordia de Dios. Or the mercy of God. Doble significado. It has a double meaning. Es uno de los pocos nombres que tienen doble significado. One of the few words that has a double meaning. Misericordia de Dios y gracia de Dios. Mercy of God and grace of God. ¿Por qué? Porque Juan no iba a hablar solo por su propio llamado, because John was not only going to speak for sino también iba a preparar el camino de Jesús. But he was going to prepare the road for the Lord. Misericordia de Dios porque Dios lo iba a usar como el mejor profeta. Mercy of the Lord because God was going to use him. Y le había dado el milagro a sus padres. And then send. No era un niño cualquiera. He wasn't just. Y gracia de Dios. The grace of God. Porque ahora se manifestaría la salvación de Cristo. It will allow now the manifestation. Dios quiere hombres y mujeres empoderados en el Espíritu Santo. God wants men and women empowered by the Holy Spirit. No solo con un conocimiento. Not just by knowing of him. No solo con un saber. Not just by knowing. Quiere poder de acción. He wants action. Quiere poder de resistencia. He wants resistance. Quiere poder de perseverancia. He wants perseverance. Y sobre todo. And overall. No va a haber humano. There will not be que obtenga una salvación to obtain salvation si primero no se arrepiente. If you don't repent. El primer paso para llevar a alguien a Cristo, the first step to taking somebody, es hacerle ver que es pecador, is to acknowledge that we are que somos pecadores, that we all que estamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo, que necesitan un arrepentimiento. And we need to repent. Empoderarnos, no importa que nos van a rechazar o no. To be empowered, even though it will be. Está bien si nos rechazan, está bien si nos aprueban. Rejected by others. Ellos tendrán la recompensa, o se salvan o se pierden. Either you're saved or you're not. Nosotros ya estamos en la gracia del Señor. We are now in the grace of God. El segundo paso. The second step. Es invitarlos al arrepentimiento. Es el primer paso a la que se den de pecadores. So the first step is to acknowledge you are. Que necesitan un arrepentimiento. And you know you need to repent. Automáticamente se activa la gracia de Dios para salvación. Automatically, the grace of God. Automáticamente el Espíritu Santo puede tomar posesión de ellos. Y comenzar un proceso de restauración. And then the process of restoration. De santificación. The edification process. De perfeccionamiento. The perfection. Y nos va restaurando. And we begin to be restored. Diferentes niveles. Different levels. Pero empieza un proceso de parte de Dios. But there is a process that begins. Pero la persona que te dice, there's people that yo tengo mi religión, I have my religion, yo no voy a cambiar, así soy, I will not change it, that's how I am. Nos queda más que seguir orando. We must continue to pray. Y quizás seguirle hablando. Or maybe perhaps continue si to spread Dios the word. Quiere, como Dios quiera. However God pero tenemos que orar por ellos. But we have to pray for them. Porque esa es nuestra comisión. Because that is our commission. Juan el Bautista lo hizo muy bien. John the Baptist did it very well. Pero el Señor nos deja ver en claro que a veces dudamos como Zacarías.
But John, God lets us know that. Aún Juan el Bautista dudó en un tiempo en su ministerio. We ourselves have doubts as well. Pero algo fue claro en ellos. And something was very clear with them. Que aunque estaban viejos, even though they may have aunque dudaron, aunque dudaron, even if they had perseveraron. Doubts, they persevered. Y ese es nuestro llamado ahora. And that is our call. Ser valientes. To be brave. Y buscar la llenura del Espíritu Santo. And seek the filling of para the que su poder se accione. So we can take action. Y podamos llevar el legado que Dios tiene para nosotros. And take what's ours from God. Amén. Amen. Entonces, vamos a seguir con el servicio, vamos a orar. But we will continue with the service. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús. Maravilloso Jesús. Sigue irrumpiendo, Padre. Sigue obrando, Espíritu de Dios. Sigue poniendo tu mano poderosa, Espíritu Santo de Dios. Hijo, ve a hablarles a aquellos muchachos que ya se ven. Sí, que ya se ven, que ya soltamos aquí. Espíritu Santo, eres el fiel. Espíritu Santo de Dios, llena. Llena este lugar de tu presencia, Padre. Espíritu de Dios, llena este lugar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Sandra, ¿quieres hablarle a ver si quiere que vaya por ella? Espíritu de vida, sopla. Espíritu de vida, sopla. Espíritu de vida, sopla, sopla sobre este lugar. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre, llena. Llena de tu presencia, Rey. Rompe todo lo que estorba, Padre. Quema cualquier cadena esta tarde, Espíritu Santo. Llena, Padre. Llena, Jesús. Llena las vidas ahora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé bienvenido. Espíritu Santo de Dios, sé bienvenido. En el poderoso nombre de Jesús, llena. Llena toda vida esta tarde. Sigue limpiando los aires, Padre. Atamos todo espíritu contrario ahora. Se ha atado ahora todo espíritu contrario, inactivo por la sangre de Cristo, llevado al abismo sin retorno en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús, fluya tu gloria, Padre. Fluya tu gloria sobre este lugar en el todopoderoso nombre de Jesús. Fluya tu gloria y llene, Padre, nuestros hogares, nuestra familia, de tu presencia. Salva las almas, Padre. Convocamos las almas del norte, del sur, del este y del oeste que vengan a proclamar juntamente con nosotros la divina presencia del Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios llena. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios llena. Oh Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate, glorifícate por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús, glorifique su presencia en el Todopoderoso nombre de Jesús. Oh, llena, 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 Espíritu de Dios. Irrumpe, Señor, y narraba sandarabaki. Arriba sandarabaki, rababasabarabaisi. Por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya, Padre. Aleluya, Jesús. Oh, te damos gloria, 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 Rey. Aleluya, Jesús. Llena, 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 Padre. Ahí está el fuego del Espíritu Santo. Traduce, Memo. Ahí está el fuego del Todopoderoso ya. Ahí está el fuego del Espíritu de Dios. The fire of the Holy Spirit is here. Que comienza a quemar toda enfermedad. Que comienza a quemar todo lo que estorba, rompiendo cadenas, o deshaciendo aún el fuego de cadenas, deshaciendo aún prisiones de maldad. En el nombre de Jesús, síguelo haciendo, Dios. Síguelo haciendo, Espíritu de vida. Y sopla aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Empodéranos de tu poder, Espíritu Santo.
Llénanos de ese poder sobrenatural, Espíritu de Dios. Fill us with that natural fire. Porque hay mucho camino que recorrer, Padre Celestial. Because we have a long road. Hay mucho trabajo que hacer. A lot of work. Llénanos de poder. Fill us with Llénanos de fuerzas nuevas. Fill us with strength. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Llénanos de ese poder sobrenatural, Padre. Fill us with that supernatural strength. Aleluya. Aleluya, 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 y rababa sanda rabaisi, por la sangre de Jesús. Órale. Gracias, Dios. Le pasamos el lugar a la líder de intercesión. Vamos a adorar al Señor esta tarde. Vamos a decirle que aquí estamos, que le necesitamos, que venimos a buscarle para que nos bendiga. Mira, maravilloso Padre, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Aquí está maravilloso Padre, tu rebaño, Señor. Aquí está, Padre bendito, Padre santo, tu congregación, Señor. Padre bendito, venimos esta tarde, Señor bendito, Padre santo. Apartar, Padre bendito, este día, Señor mío, para usted. A decirle, Padre bendito, Padre santo, que venimos, Señor bendito, a buscarle, Padre, porque le necesitamos. Venimos, Espíritu Santo de Dios, a decirle que venimos cansados y cargados, maravilloso Padre. Pero si venimos a este lugar, Padre, es porque usted nos va a hacer descansar, maravilloso Dios. Aquí está este servicio, Padre mío. Hágalo como usted lo quiera hacer, Señor. Ministrelo como usted lo quiera ministrar, Padre. Venga, por favor, quitando cargas, Señor. Venga deshaciendo, Padre bendito, aflicciones. Venga quitando, Padre bendito, enfermedades. Venga, Padre bendito, Padre santo, bendiciendo de una manera especial, Señor. Venga levantando con poder esta tarde, Padre bendito. Venga ministrando, Padre santo, cada corazón. Venga ministrando cada vida, Padre santo, como usted la quiera ministrar, bendito Dios. Venga siendo usted, maravilloso Padre, conforme usted quiera, Padre bendito, en cada uno de nosotros, Dios. Enlace nuestro corazón a de nosotros. Enlace nuestros pensamientos a los suyos, Dios. Enlace, Padre bendito, nuestra mente a la suya, Dios. Que esta tarde, Padre bendito, sea una tarde, Padre santo, de llenura, bendito Rey. Que esta tarde, Padre santo, nadie, Señor, nos vayamos como llegamos, Dios. Que esta tarde, Espíritu Santo, venga el fuego del Espíritu de Dios. Venga, Padre bendito, quemando, maravilloso Padre bendito, todo lo que está estorbando, Señor, en nuestras vidas, Padre. Venga, por favor, orando con poder, Padre. Le necesitamos, bendito Dios. Necesitamos de su gracia, Padre. Necesitamos de su favor, Padre bendito, de sus misericordias, amado Rey, porque usted es nuestra fortaleza, Dios, porque usted es nuestro pronto auxilio, maravilloso Padre, porque usted es nuestro proveedor, Padre bendito, porque usted es nuestro sustentador, Espíritu Santo de Dios, usted es nuestro doctor, Señor, usted es nuestra medicina, maravilloso Padre. Haga, Señor bendito, en cada vida, Dios. Haga, Padre santo, en cada cuerpo, Padre bendito. Sane, Padre, en cada corazón, Espíritu de Dios. Llene, Padre bendito, todo vacío, Señor. Quite toda soledad, Espíritu Santo. Que llene usted, Señor mío, nuestras vidas. Oh, maravilloso Padre, venga tocándonos.
Uplift them from the bones. Oh, maravilloso Dios, da el toque especial tuyo, Padre. Sé maravilloso, Padre bendito, lo que cada quien necesitamos. God, we need of you. Padre bendito, toca, Señor, cada vida, Padre. Que el fuego del Espíritu Santo, Padre bendito, venga llenando cada corazón. Venga llenando, Padre bendito, cada vida, Señor. Aquí estamos, Señor. Venimos a recibir tus misericordias. Venimos a decirte, Padre, que te necesitamos. Que no nos queremos ir, Padre mío, sin que usted no nos bendiga. Queremos irnos, amado Dios, bendecidos. God, we want to be blessed. Y llenos del Espíritu Santo. We're filled with the Holy Spirit. Maravilloso Padre bendito, venimos a decirle. We come telling you. Que nos rendimos, amado Dios, delante de usted. That we surrender to you. Con todo nuestro corazón, Señor. With our full hearts. Diciéndole, Padre mío, we tell you, Father, que aquí estamos, Dios, that we're here for you. Que tenga misericordia de nosotros. Have mercy for us. Que venga, Padre bendito, come here, Holy Spirit. Poniendo su mano santa en cada uno de nosotros, Señor. Put your Holy Spirit y en todos los de nosotros, Padre. And all of us. En todos los de vida para todas las naciones. All those here in life for all nations. Y en todos los que nos visitan, bendito and Rey. All those who visit us for the first time. Háganos un milagro esta tarde, Dios. Do a miracle this evening. Háganos un milagro, Padre bendito. Do a miracle this evening. Conforme cada quien lo necesitamos, Señor. Y conforme a usted, maravilloso Jesús. And for everybody here in this ministry. Venga rompiendo ataduras, Padre. Venga rompiendo, Padre bendito, Padre santo de cadenas, Señor. Come breaking all the chains. Venga siendo libertades, Padre bendito, aún de nuestro corazón. We're putting the liberations right now, and even of our hearts. De nuestros pensamientos, Padre Santo. Even in our thoughts, God. Venga dando libertad esta tarde, Señor. Completing liberation. Bendito right y alabado now. Seas, Dios. Bendito y alabado seas, Santo. Santo, maravilloso Jesús. Muévase nuestras vidas, Padre, por favor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Dios. In the name of Jesus, thank you. Gracias, maravilloso Padre. Thank you, God. En el nombre de Jesús, gracias. In the name of Jesus, thank you. Amén y amén. En tu gran gracias, oh Dios. Es hermoso tu tamaño. Maravilloso. Maravilloso, Jesús. Cuando me lanzó a Dios. Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Yo quiero que salgas de tu lugar. I want you to come out of your seats. Y mires a alguien. And come and say hi to somebody. Con firmeza y que le digas. And come and tell them. El hecho de que estés aquí. The reason that you me demuestra here, que eres indetenible. It shows me that you are indetenible. Que eres imparable. That you cannot be stopped. Mírale y dile, eres favorable para ver la gloria de Dios. Tell them that you are favorable to see the glory of God. Está lleno de gracia y de favor. You are filled with grace and favor. Dile, eres un honor en este pueblo. And tell them you are, it is an honor to have you in this town. Porque a pesar de la adversidad. Because even through the circumstances. A pesar de la prueba. Even through the problem.
profeticamente. We're going to take it prophetically. Bendigan cuando lo tengan con un amén. Shout amen when you have it. Genesis 38. Genesis 38. Del 1 from 1 al 30. 2:30. Hey. Gracias Dios. Oh, yeah. Gracias Dios. Génesis 38, Genesis 38, del 1 al 30. 1 to 30. Voy a tratar de leer un poco rápido. I will try to read fast. Porque sí está un poco largo. Because it is long. Pero lo que el contexto que tiene, but the context it carries, es poderosísimo. Powerful. Amén. Amen. ¿Listos? Are you guys ready? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aconteció en aquel tiempo, at that time, que Judá se apartó de sus hermanos. Judah left his brothers. Se fue a un varón adolamita que se llamaba Ira. And went down to stay of Eliam named Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. There Judah met the daughter of Canaanite. El cual se llamaba Sua. Man named Shua. La tomó y se llegó a ella. He married her and made love to her. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. She became pregnant and gave birth to a son whose name Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onan. She conceived again and gave birth to a son named Onan. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. She gave birth to still a son and named him Shelah. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual llamaba Tamar. It was Jezeb that she gave birth to him. Judah gave a wife for Er, his firstborn, and her name was Tamar. Y era el primogénito de Judá. Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. But Er, Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight. The Lord put death to him. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Then Judah said to Onan, sleep with your brother's wife and fulfill your duty to her as a brother-in-law to raise up offspring for your brother. Y sabiendo Onan que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. But Onan knew that the child would not be his. So whenever he slept with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to keep from providing offspring for his brother. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. What he did was wicked in the Lord's sight, so the Lord put him to death also. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que pueda él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Judah then said to his daughter-in-law, live as a widow of your father's household until my son Shelah grows up, for he thought he may die too, just like his brothers. So Tamar went to live in her father's household. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timna, él y su amigo Ira, el Dulamita. After a long time, Judah's wife, the daughter of Shua, died. When Judah had recovered from his grief, he went up to Timna, to the men who were shearing his sheep, and his friend Hira, the Adulamite, went to him. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. When Tamar was told, your father-in-law is on the way to Timna to shear the sheep, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se descubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timna porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. She took off her widow's clothes, covered herself with a veil to disguise herself, and then sat down at the entrance of Enima, which is on the road of Timna. For she saw that, though Shelah had not grown up, she had not been given to him as his wife. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. When Judah saw her, he
He thought she was a prostitute, for he had covered, for she had covered her face. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Not realizing that she was his daughter-in-law, he went over to her by the roadside and said, come now, let me sleep with you. And what will you give me to sleep with you? She asked. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. I'll send you a young goat from my flock, he said. Will you give me something as a pledge until you send it? She asked. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. He said, what pledge should I give you? Your seal and its cord and the staff in your hand, she answered. So he gave them to her and slept with her, and she became pregnant by him. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. After she left, she took off her veil and put on her widow's clothes again. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo de la Dulamita para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló. Meanwhile, Judah sent the young goat by his friends, the Adullamite, in order to get his pledge back from the woman, but he did not find her. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. He asked the men who lived there, where is the shrine prostitute who was beside the road of Enamine? There hasn't been any shrine prostitute here, they said. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, he aquí, no ha estado ramera. So he went back to Judah and said, I didn't find her. Besides, the men who lived there said, there hasn't been any shrine prostitute here. Y de Judá dijo, tomáselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito, y tú no lo hallaste. Then Judah said, let her keep what she has, or we will become a laughingstock. After all, I did send her this young goat, but you didn't find her. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. About 3 months later, Judah was told, your daughter-in-law, Tamar, is guilty of prostitution, and as a result, she is now pregnant. Judah said, bring her out and have her burned to death. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira, ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. As she was being brought out, she sent a message to her father-in-law, I am pregnant by the man whose own these, she said, and she added, see if you recognize whose seal and cord and staff these are. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a él a mi hijo, y nunca más la conoció. Judah recognized them and said, she is more right than I, since I wouldn't give her to my son Shelah, and she did not sleep with her again. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. Esto es lo que yo quiero que ustedes pongan atención. And this is what you guys, I want you guys to pay attention to. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el primer bebé y la partera tomó y ató en su manita un hilo de grana diciendo, este salió primero. As she was giving birth, one of them put out his hands. So the midwife took a scarlet thread and tied on his wrist and said, this one came out first. Pero volviendo a él, metió la manita, he aquí salió su segundo hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. But when he drew back his hand, his brother came out, and she said, so this is how you have broken out, and he was named Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Then his brother, who had the scarlet thread on his wrist, came out, and he was named Zerah. ¡Qué fuerte está este versículo! This verse is very strong. Para mí me impactó. For me, it impacted me. ¿Cuántas veces nos han dicho o te han dicho a ti? How many times did they tell me or did todavía they tell no es tu momento?
That this, it's not your time yet. Todavía no es tu hora. It is not your hour. No ha llegado tu hora, no ha llegado tu momento. Your moment has not come. No es tu temporada, no es tu turno. It is not your turn, it is not your season. Pero esto no paró a Fares. But this did not stop Fares. A pesar de que su hermano era primero. Even though his twin was the first one, Fares tomó, como que lo, le tomó el lugar y le dijo, no, nazco yo primero, aunque tú vengas primero, tú hayas pues, sacado la manita. That he said that even though you're going to be the firstborn, I will take out my hand. Dijo, esta es mi temporada. And he said, this is my moment. Este es mi tiempo. This is my season. No el tuyo, Sara. It is not yours, Sara. El mío. It is mine. Que no importa la circunstancia. It doesn't matter the circumstance. No importa lo que te hayan dicho. It doesn't matter what they told you. Llegó tu tiempo. This is your time. Llegó tu temporada. The significance of Fares. Rotura. Rupture. Rompimiento. Breakthrough. Brecha. Breach. Fares es el que no se conforma. Fares was the one who el que no se resigna. That does not accept. Nosotros no nos vamos a resignar. We will not give up. Nosotros no nos vamos a conformar. We will not be comforted. Aunque el mundo diga lo que diga de nosotros. About 2 weeks ago. Y me decía el Señor, viene rompimiento. And he said, there is a breakthrough coming. Viene rompimiento. There is a breakthrough coming. Y me venía esa palabra, rompimiento. And that word came to me, breakthrough. Y yo empecé a buscar palabra para rompimiento. And I started to seek words about breakthrough. Y el Señor me habló con Fares. And the Lord spoke to me with Fares. Y me decía, Fares es rompimiento. And he said, Fares is breakthrough. Fares es ruptura. Fares is breakthrough. Y es lo que yo voy a hacer con este ministerio. That is what I'm going to do with this ministry. Es lo que yo voy a hacer con las compañías. That is what I'm going to do with companies. Con los trabajos. With works. Con los hogares. With jobs, with households. En todas las áreas, decía el Señor, es lo que yo voy a hacer. In every area, that is what I'm going to do. Yo sabía que venía algo grande. I knew something great was coming. Pero mi Señor todavía no nos decía de esta iglesia. But the Lord didn't tell us yet. Pero yo le decía al Señor. But I said, Lord. Señor. Lord, yo quiero dar la palabra de rompimiento. I want to give the word about breakthrough. Pero también lo quiero ver. But I want to see it. Y yo quiero que la iglesia lo vea. And I want the church to see it. Le dije, yo quiero que cuando usted me ayude a soltar la palabra, I want you to help me when I take out that word. La iglesia también lo vea. The church can see it too. Después nos llegó noticia de este local, de esta iglesia. Then we had someone told us about this church. Y a mí me decía el Señor. And the Lord told me. Rompimiento. Breakthrough. Rompimiento. Breakthrough. Rompimiento. Breakthrough. Rompimiento, decía el Señor. The Lord said breakthrough. Y dije, y me decía el Señor, tienes que soltar la palabra. And he said you have to let go of this porque word. Así como yo voy a bendecir a los de esta iglesia. Because how I'm going to bless this church. Voy a bendecir este ministerio. I will bless the ministry. Voy a bendecir las familias. I will bless the families. Y le decía al Señor, gracias Dios. And I said, Lord, thank you. Me mostró a mí el Señor el rompimiento. Because he showed me breakthrough. Y si no lo hizo con, al abrirnos el pastor esta es las puertas de esta iglesia. And if the doors of the church were open to us. ¿Qué no hará Dios por ti? What will God not do for you? ¿Qué no hará Dios por ti? What will God not do for you? Por los tuyos. For your por people, hogar, for your family, por todo lo que te pertenece, for everything that you own. ¿Qué no hará Dios? What will the Lord not porque do? Nuestros años de vacas flacas se acabaron. Because the years of los meses de invierno se acabaron sobre nosotros. Because our winter is over. Los días tristes se acabaron. Los días de escasez económica se acabaron, dice el Señor. Our days of viene rompimiento. Breakthrough is coming. Fares ha llegado a la casa. Fares has come. Fares ha llegado a tu casa. Fares has come to your home. Fares ha llegado al ministerio. Fares has come to the gracias, ministry. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Algo que me sacudió.
Something that shook me. Es acerca de que Fares es hijo de Judá. Is the son of Judah. Judá era hijo de Jacob, de Israel. And Judah was the son of Jacob and Israel. Fares viene siendo también descendiente de Jesucristo. And Fares is also viene siendo como bisabuelo, pero de muchas generaciones. That comes from many generations. Y dice el Señor, sin un Judá. If not a Judah. Sí, porque Judá significa adoración al Padre. Because Judah means worship to the Lord. Sin un Judá. No hubiera un padre, no un Fares. There was no. No hubiera un rompimiento. Without Judah, there was no. Así que el día de hoy hay que alabar al Señor con todo nuestro corazón, so we, con todas nuestras fuerzas. We need to praise the Lord with all our strength. Y decirle al Señor, and say, God, aquí está tu pueblo, aquí estamos adorándote. Here are your people, here we are praising. Porque queremos este Fares todavía en nuestras vidas. Because we want Fares. Queremos este rompimiento, Dios, en nuestras vidas. We want that breakthrough in our lives. Gracias, Dios. Así que empieza a reunir, 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 a reun
No!
que gusten pasar a menos a darle gracias al Espíritu Santo, el lugar está abierto. Those who would like to come forward and give thanks to the Lord, the altar is open. Yo doy gracias a Dios. I give thanks to God. Por los valientes que están aquí hoy día. For everybody that's here today. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. The Bible states that only the valiant shall inherit the kingdom. Y el reino de los cielos está lleno de promesas. And the kingdom of heaven is full of promises. Está lleno de tesoros. It's full of treasures. Y lleno de bendiciones. And full of blessings. Y solo los que no se rinden los van a poder tener. And only those who don't give up will inherit them. Y yo sé que cada uno de los que está aquí sentados porque es un gran valiente de Dios. And I know that everybody that's here sitting down is a great. Yo doy gracias a Dios por eso. And I give thanks to God for this. Por mi amiga Irma que está aquí, mi hermana en Cristo. For my friend Irma that's here, my sister in Christ. Por el pastor que está aquí. For the pastor that's por here. Sus papás. For his parents. Y por gracias a Dios por Emma y Octavio. And thank the Lord for Alba and Octavio. Por lo que todo han servido a este ministerio. For the way that they have blessed this ministry. Abriendo las puertas para el Señor en su casa. Opening the doors for the Lord in his house. Y estaremos, esto será un testimonio para toda para la eternidad realmente. And this will be a testimony for eternity. Y quedará en el ministerio como una gran, gran, gran bendición para este ministerio. And they shall stay in the ministry for a great blessing. Y entre más levante Dios este ministerio, más los va a bendecir a todos los que nos han abierto las puertas. And the more that the Lord blesses this ministry, the more that the Lord will be. Dice Dios que pagará 100 por uno. He will pay 100 per one. Yo no puedo quedarme callada delante de eso. And I can't stay behind that. Dios los bendiga. But God bless them. Y es un placer verlos a cada uno. Sandra, que viene desde Bencomán, su familia. Thanks. Thank you to each one of you. And esos jóvenes que Dios, que hacen el sacrificio de venir desde Bencomán. And even Sandra's youth that make the sacrifice coming here. Thank you. Dios les bendiga verdaderamente, grandemente. Doy gracias a Dios por el perdón de mis pecados. And mostly for the forgiveness of my sins. Por la salvación de mi alma. For the salvation of my life. Con el texto que dice, bendice alma mía Jehová. With a verse that says, bless my soul, todo my mi Lord. Ser su santo nombre. And bless all my soul, his holy name. Porque él es quien perdona todos mis pecados. Because he is the one that forgives all my sins. Quien sana todas mis dolencias. That heals all of my sicknesses. Quien rescata del hoyo mi vida. That heals me from quien me corona de favores y misericordias. That crowns me with mercies. Quien sacia de bien mi boca. That fulfills the with me da nuevas fuerzas de modo que me rejuvenezca como el águila, gracias Dios. That renews my strength so I may rejuvenate like the eagle. Thank you, God. Amen. 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 ¿Alguien más que está agradecido con Dios? Anybody else that's grateful to the Lord? Father, I thank you very much for all the people that came here today and gathered here in your name. Gracias por este día. Seeing all the jubilees and the breakout rooms. Gracias por esos trucos aquellos que vinieron aquí este día, aquí los que están aquí. Seeing all the jubilees and the excitement and the dancing and all that, it reminds me. Y viendo toda la danza, el entusiasmo, todo lo que está aquí, ¿me acuerda? Of the time when David brought the Ark of the Covenant into Israel after it had been lost for a long time. Me acuerdo de cuando David trajo la arca al pueblo de Dios, a la tierra, a la capital de Dios, después de que ha sido perdido por mucho tiempo. Amen. And it was because of King David. Y era por el rey David. The world today knows there is a God on earth. Que el mundo sabe que aquí hay un Dios y mueve aquí, se mueve aquí. Y todos somos aquí parte de eso y gracias al Señor por eso. Amén, aleluya.
My eyes are blessed and my heart is blessed to see it firsthand, just as they saw it back thousands of years ago. Y le doy gracias al Señor porque mis ojos son bendecidos por poder ver esto, mi corazón es bendecido por poder sentir esto, y puedo ver todo esto como ellos vieron en el tiempo de David. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Alguien más que está agradecido con Dios? Anyone else that is grateful to the Lord? Dios los bendiga, pueblo de Dios. God bless you, people of God. ¿Cómo no me voy a levantar a darle la honra a mi Dios? How am I not going to stand up and give the honor to my Lord? Nació en el corazón de Dios este ministerio. This ministry was born in the heart of God. Y yo tengo en mi corazón. And I have in my heart. Siempre decirlo. And I always want to say it. El Señor nos empezó a capacitar. The Lord started capacitating us. A todos sus ministros. All of his ministers. Empezó a hablar a los corazones. He started speaking to the hearts. De la familia. To the family. Empezó a depositar cada talento. He started giving him talent. A desarrollarlo. To unroll these talents. A ponerlos el amor. To giving us the love. Y la necesidad de hacerlo. And the necessity to do this. A todos en equipo. And everybody in this group. Cuando el Señor me habló una vez y me dijo, when the Lord called me, he told me once. El día, este fin de semana, this weekend, empieza a hacer un servicio con la pastora y todos los que estábamos, ¿verdad? Pero a service for the pastor and everybody that was there. Como si hubiera muchas personas. As though there were many people. Arma un servicio, me dijo el Señor. Prepare a service, the Lord told me. Y yo se lo comenté a la pastora. And I told the pastor. Y le dije, pastora, and I said, pastor, el Señor me habló por la madrugada y me dijo esto. The Lord called in the morning and told y me dijo, hazlo. And he said, do it. Y de ahí hubo un proceso and atrás process, y proceso adelante. Lo podemos entender. There's a process going forward, there's a process. Pero el día de hoy, so today I give thanks. Podemos ver nuevo inicio. A new beginning. Nuevo crecimiento para nuestro ministerio. A new upbringing for our ministry. Estoy orgullosa. I am grateful. Primeramente de nuestro Dios. Firstly for God. Y después de todo el equipo. And after all the group. De todo este ministerio. The whole ministry. Que hemos estado trabajando fuertemente. That we've all been working strongly. Y incluimos al pastor. Passion, y a sus padres parents, en este hermoso proyecto project, amén, que nació en el corazón de Dios. No es para darle gloria y honra a nadie de nosotros. Toda la honra es para nuestro Salvador, porque esta será puerta de entrada para muchas almas, donde encontrarán respuestas, agua viva, living water, y salvación para toda su eternidad. And salvation for their the rest of their life. Estoy feliz y contenta. Dios les bendiga. I'm very happy. God bless you. Amén. 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 ¿Alguien más que está agradecido con Dios? Anybody else that's grateful with the Lord? Yo también estoy muy contenta con Dios. Happy with the Lord. Ha sido un proceso muy fuerte para llegar donde estamos. It has been a very strong process to get where we're at. Han sido oraciones de largas horas. It's been prayers of long hours. Ayunos de todos. For each one of us. Quizás lágrimas de todos. Maybe a couple tears from everyone. Circunstancias difíciles. Difficult circumstances. Para llegar a donde estamos el día de hoy. To be able to get here where we are today. Ha sido fuerte para todos. And it's been strong for all of us. Nos ha sacado el Señor. The Lord has brought de la conformidad, quizás, de nuestra zona de confort.
our zone of comfort. Y nos ha sacado completamente. And he's taken us como que nos zarandeó muy fuerte. So he shook us in words. Para llegar a donde estamos. To be able to get where we are. Y yo sé que de hoy en adelante. And I know that from today forward. Vienen victorias. There's victory. Me decía mi mamá anoche. My mom told last night. Y también me dijo acerca. And she told me also about. De rompimiento. Breakthrough. Me dices que estamos en rompimiento. It's because we're under breakthrough. Tiene diciéndome ella creo que como desde el viernes. And she's been telling me since Friday. Ha sido fuerte y difícil. It's been strong and difficult. Pero es porque viene rompimiento. But porque Dios nos está atravesando por rompimiento a todos. Because the Lord is pushing us all through breakthrough. Pero es porque vienen cosas mejores. But it's because great cosas de bendiciones. Things of blessing. De éxitos. Things of success. De victorias. Things of oraciones que no hemos visto contestadas. Prayers that we haven't heard. El Señor les va a contestar. The Lord is. Yo creo que en este rompimiento que Dios está haciendo. And I think that this. Así como mamá me lo decía. Y lo creo. Vienen cosas grandes. Great things are coming. Cosas que no estaban van a empezar a estar. Things that weren't. Cosas que no sucedían van a empezar a suceder. Things that weren't happening. Cosas que decían que quizás no lo íbamos a lograr. Things that maybe others said that we weren't going to accomplish. Lo vamos a lograr. We are going to accomplish. Nos vamos a levantar en victoria. We're going to stand up and win. Vamos a venir cosas mejores y mayores. We're going to come with greater things. Galardones sobrenaturales para cada uno de nosotros. Victories in the Lord. Para esta casa. For this household. Para este hogar también. For this home. Y para el ministerio. And for this ministry. Para cada uno, amén. For each one here, right? Yo por eso estoy agradecida con Dios. That is why I'm grateful. Todo lo que él está, por todo lo que él está haciendo y está sucediendo. Because of what, everything he's amen. Doing and is happening. Amen. Que Dios les bendiga. Amén. Yo también me pongo de pie para darle gracias a Dios. I also stand up to give thanks to the Lord. Porque Dios nos ha pasado como el barro. Because the Lord ha dolido. Has molded us, has passed. Has nos ha dolido bastante estar aquí donde estamos. Hurt us to be where estar we are. En la posición en donde estamos. The area that we're at. Ha sido doloroso. It has been la transformación. Yo creo que todas en nuestro corazón y todos los de este ministerio sentimos en nuestro corazón que nuestro día de bendiciones llegó. And we feel that the day of blessing has come. Hemos pasado procesos bien duros. Because we have passed through processes that are really strong, difficult. Que sabíamos que un día Dios nos iba a responder. And we knew that one day the Lord would answer us. Y el que el pastor nos haya abierto su iglesia. And for the pastor to open his church. Es una grande victoria. It's a great victory. Para lo que pasamos. For what we went through. Para las luchas que hemos tenido. For the challenges that we've had. Y en esta tarde. And this evening, mi corazón se alegraba tanto desde que yo me levanté. I was so, my heart was so happy since era, I woke up. Era algo en mi corazón. It was something in my heart. Sentir un nuevo comienzo de algo. To feel a new beginning of something. Anoche la pastora me profetizaba. Last night the pastor prophesied to me. Que algo diferente venía a mi vida. That something different was coming to my life. Hoy en la mañana en mi interior yo lo sentía. And this morning in my interior I felt it. Tengo tantas peticiones. I have so many petitions. Que van a comenzar las respuestas. That they're going to start happening. Y yo le voy a dar gracias a Dios. And I'm going to give thanks to God. Por la señora Irma. For Irma here. Porque yo sé que para ella llegar aquí no fue fácil. Because I know for her coming here it wasn't porque easy. Nosotros sabemos lo que cuesta because llegar a la presencia de Dios. How difficult it is llegar simplemente a un servicio. Just to come to one service. A una iglesia cristiana. To a Christian church. Nosotros sí sabemos los procesos. We all know the process.
Pero yo le quiero decir esta tarde. But I want to tell her this evening. No es en vano que haya venido. It's not in vain for you to come. Verdaderamente, créalo, no vino en vano. Vino por cosas grandes que Dios tiene para usted. Sabe que no cualquiera puede venir. You know, no cualquiera puede llegar a buscar a Dios. No a, no a una congregación, no a una iglesia. Es privilegiado de que Dios tiene gracia. Y si Dios lo encontró en usted, aproveche. Take advantage of this. No oiga nada de lo que le digan. Don't hear what they say. No vea a nadie. Don't see anybody else. Ni siquiera vea los defectos que vaya a ver en todos nosotros porque los tenemos. Don't even see the defects that you may see in us because we have defects. Que Dios la va a bendecir. Just know that God's going to bless you. Dios conoce su vida. God knows your life. Dios conoce su corazón. God knows your heart. Dios conoce sus cargas. God knows your burdens. Dios conoce sus necesidades. God knows your necessities. Dios conoce todo. God knows everything. Porque somos propiedad de Jesucristo. Because we are the property of Christ. Y si Dios la apartó para él. And if God put you apart for him. No se resista. Don't resist. Porque si usted se ha visto bendecida. Because if you've seen yourself blessed. Con Dios se va a ver más que bendecida. Amén. Aleluya. Pero le va a dar trabajo. Va a tener luchas. Pero si yo and it's going to be difficult, and you will have problems. But it's going to be a porque de hoy en adelante, because from day to day forward, Dios va a tomar la su vida en sus manos. The Lord is la vida de todos los suyos en sus his manos. And porque usted venga y se pare aquí. Because for you to stand here, Dios hace en usted, pero también Dios hace en todos los de usted allá afuera. And the Lord does in you, but he also does in everybody outside. And when you cannot go forward, Dios with this, seguirá fortaleciendo, seek y Dios us, la seguirá and we will pray for you so that God may fortify you. Gracias a Dios por todos ustedes. And I give thanks to each one porque of you. Hemos sido bien valientes. Because we have all been very courageous. Y gracias a Dios, and thanks to God. Que Dios, cuando una nos callamos, because when one of us is quiet, otra nos levantaba. Another one God uplifted. Cuando una necesitábamos, when one of us o cuando una familia necesitábamos, or when one of us otra familia nos levantaba, another family uplifted us. Y bendito sea Dios, and thanks to God, que somos una familia, because we are all pues family, grande, aunque no estemos todos, even though we're not all here, pero somos una familia grande, but we're all a great family. Donde Dios ha estado en medio de nosotros. Where God has been in the middle of all of us. Dios nos ha parado de tanto. God has stopped us from doing so much. Y Dios nos ha bendecido tanto. And God has also blessed us all. Y el día que yo conocí al pastor. And the day I met the pastor. Yo le dije, Señor. I said, God. Que a mí nunca se me olvide tu siervo cuando yo entré y lo vi. Never let me forget your servant when I porque entered mi corazón sentí tanto. And my heart felt so much. Que Dios nos va a mover a todos para bendición de este pastor. That the Lord is going to move all of us for the blessing of this pastor. Dios va a tocar nuestros corazones. Yo no sé a quién. The Lord is going to touch our hearts. Yo no sé de qué manera. I don't know in what way. Pero este ministerio. But this ministry. Va a ser de grande bendición para el pastor. Is going to be a great blessing for this pastor. Y yo dije un día, Señor. And I said, Lord, yo lo voy a ver diferente. I'm going to see him differently. Un día yo lo voy a ver, Señor, gozoso, I'm gonna see him happy, contento por lo que usted va a hacer con él. For what you're gonna do with him. Y yo quiero darle gracias al Señor. And I want to give thanks to the Lord. Porque un día yo lo voy a ver diferente. Porque because un día today, yo voy a ver grandes maravillas en este pastor. One day, porque desde el instante que yo lo vi, yo sentí. I felt it. Y yo sentí el amor de Cristo con él. And I felt the love of Christ within him. Great. Que Dios lo bendiga, pastor. Thanks, thanks to the pastor. Y Dios les bendiga a todos. God bless you for everyone. Ay, yo le quiero dar gracias a Dios con esta palabra que dice. The Lord with his word that states. Bendito sea Jehová.
Bless the Lord. Que oyó la voz de mi ruego. That heard the voice Jehová of my es mi fortaleza y mi escudo. The Lord is my fortitude and my en Él confió mi corazón. In Him my soul trusted. Y fui ayudado. And I was helped. Por lo que se gozó mi corazón. Because my soul was y con mi cántico le alabaré. And with my song I bendito sea pray. Dios. Que Dios les bendiga. Bless the Lord. In your name. Sí, amén, amén. Amen. ¿Alguien más que esté agradecido con anybody Dios? Que Dios les bendiga mucho. Sea bien bendito. Amén. Así que si no hay nada más, pueden ponerse sobre sus pies. Amén. Y vamos a pasar a los diezmos y a las ofrendas. Y le voy a pedir a mamá si puede orar a ver por los diezmos y las ofrendas. And I'm going to ask for the pastor to come pray for the tithes and offerings. Ask for the umbrella. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Señor, antes de dar un peso en tu ofrendero, Dios. God, before we even give a dime to your offering. Yo quiero que todos perdonen. I want everybody to forgive. Y que se perdonen. And to forgive one another. Y que le piden a Dios perdón por los que hemos ofendido. And let us forgive those who we've offended. Si no es en vano que traiga ningún centavo aquí adelante. Because it is not in vain for them to bring a single dime here. Señor dijo antes de traer tu ofrenda, primero pide perdón si ofendiste a alguien. And the Lord said, before you bring your offering, o perdona si alguien te ofendió. If you have offended somebody, ask forgiveness. And if somebody para que sean aprobadas tus ofrendas delante de Dios. Ask them for forgiveness. Si no, todo so será en vano. And offerings can be granted before the Lord. If así not, que dile, Padre, it is in vain. En el nombre de Jesús. So in the name of the me perdono, Jesus, Padre. I forgive myself. Y que me perdone todos los que yo he ofendido, Señor. And all of those in whom I have crossed, forgive me. Y yo perdono a todos los que me han ofendido, Padre. And I forgive all of those that have offended me. Porque cosas mayores te hice yo a ti, Padre. Because greater things I did to you. Y quiero gozar de tu perdón. And I want to be joyful of your. Sé que lo tengo, Padre, gracias. I know I have no. Así que en el nombre de Jesucristo. But in the name of Jesus, yo te ruego. I beg of you. Que esto que yo pongo que no es humano, que esto que yo voy a dar para tu obra, Padre. This is what I'm about to give for your word. Sea bendecido sobremanera, Padre. Be blessed. In a supernatural way. Se santifique de tal manera, Padre. Be sanctified in such a way. Que tú abras la ventana de los cielos. That you may open the doors of heaven. Que derrames bendición que sobre y abunde. That you may bring blessing that's over and abundant. Que reprendas por mí al devorador. That you may rebuke the devourer. Y que haya alimento en mi casa en abundancia. Dile, declaro que se activan promociones divinas de oro. Say, I declare that I promote supernatural blessings of gold. Incrementos de salarios. Increase in salary. Propuestas inusuales. Unusual propositions. Dile, ofertas inusuales. Say to the Lord, unusual que se hacen caminos donde no hay caminos. That there is paths where there is none. En mi economía. In my economy, en mi salud, in my health, en mi progreso, in my progress, en mi vida espiritual, in my spiritual en life, en todas las áreas de mi vida, in all the areas of my y life, y de mi familia, and in my family. Tu palabra dice, your word states, que si yo te creo a ti, that if I believe you, tú bendices mis generaciones, you will bless my generation. Aún mis generaciones alcanzarán bendición. Even the generations of my wife shall. Y yo creyendo, te Padre, te doy las gracias. Shall receive salvation, and Señor, en el nombre de Jesús, todo dinero que hayan amarrado all of the money I por medio de brujería, de hechicería, se queme con el fuego de tu Espíritu Santo. Be burned by the blood of Jesus Christ. Todo dinero que hayan salado, all of the money that has been salted, con sales, pimientas o líquidos, with salts, peppers, or any type, se queme con el fuego de tu Espíritu Santo. Burned by the blood of Jesus. Por tu sangre, Jesús. By your blood, Jesus. Por tu sangre que es la propiciación perfecta. That has brought this proposition. Por tu sangre que es el antídoto divino. Through your blood, Jesus. Y en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Thank you, Jesus. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén.
líder de recaudar fondos para los necesitados. Y pues puso una cajita para recaudar fondos, ya sea para que una familia que esté en necesidad podamos agarrar de este dinero, o para también ahora en diciembre, en el tiempo de frío, cuando se vienen los fríos y podamos comprarle camisetas o ropa a las personas indigentes en Denver, o a ver donde Dios nos lleve, para proveerle a las personas que necesitan. Amén. 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 O sea, que el que guste dar en estas son para eso, para ayudas. Amén. 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 Así, amén. Pónganse sobre sus pies, que llegó el momento de adorar al Espíritu Santo y de conectarnos con su bella presencia. Como un amigo, como tu mejor amigo, dile: Padre, te amo. Padre, no importa por lo que esté pasando ahora.
porque te corono de gracia y favor con el Espíritu Santo. Aleluya. Thank you, God, because we're not just waiting for the moment, for the time, for the seasons. We're waiting.